campeonato con el Macho Camacho, algo que nos puedas compartir porque nos dejaste picadísimos. ¿Alguna anécdota, por favor, Julio? Sí, mire, esta chamarra que traigo puesta, no van a creer, pero tiene 31 años. ¿Cuánto 29. Hace que peleé con Macho Camacho? 29 años que peleé con Macho Camacho. Y tenía 29 años que no me la ponía. Es increíble. Pero esta chamarra fue en una conferencia de prensa con Macho Camacho. Y por eso quise ponérmela en memoria de él. Gracias. Gracias. La verdad estoy muy contento. Estoy muy contento de que se lleve esto a cabo. Cuando me propusieron hacer la exhibición, en un principio realmente no acepté, pero estuvo chingue chingue aquí mi amigo que me convenció y la acepté por una sola razón. Porque independientemente de que yo y Macho Camacho fuimos enemigos abajo del ring, fíjense, peleé con 5 puertorriqueños. Afortunadamente a los 5 les gané, pero 4 puertorriqueños fueron tan habladores, sin agravar los presentes, ¿no? Que la verdad te ofendían tanto. Yo recuerdo a Edwin Rosario, me caía, ya saben dónde. Era tan hablador, la verdad, tan grosero. Porque una cosa es que calienten la pelea y otra cosa es que se metan con la familia. Y desafortunadamente, con Macho Camacho no fue así, fíjense. A pesar de que Macho Camacho hablaba hasta por los poros y decía que me iba a chocar, que me iba a ganar, que esto y que lo otro, pero nunca me ofendió, nunca se metió con mi familia. Y fuimos muy buenos amigos abajo del ring. Nos pusimos varias borracheras. Y lo otro, pues, ¿para qué les cuento? Pero realmente, sinceramente, fuimos grandes, grandes amigos. Le tengo un gran respeto, le tengo una gran admiración. Aparte, fue un rival sumamente difícil, complicado para mí. Mucha gente me dice que si lo dejé vivir, que si, que no lo noqueé porque yo no quise. Mentiras, no pude noquearlo, la verdad, porque aguantaba demasiado. Aparte, era un súper peleadorazo. Y después de la pelea con Macho Camacho, recuerdo que me lo llevé a Culiacán. No, ¿para qué les cuento? No, hombre. Una semana sin dormir, imagínense. No, fue algo histórico. Fuimos grandes amigos, la verdad. Tengo muchos recuerdos de él, muchas memorias de él y le tengo un gran respeto. La última vez que lo vi en Puerto Rico. Y cuando me dijo aquí mi amigo Saúl que hiciera la exhibición con su hijo, con Macho Camacho Jr., pues la verdad, no porque le tenga miedo, la verdad, sino simplemente que es mucho más joven que yo, ¿me entienden? Y yo, la verdad, con todo respeto, pues a pesar de que tengo un hábito de hacer ejercicio todos los días, de correr todos los días, de entrenar todos los días, pero ya subirse a un ring, pues ya es totalmente diferente. Aparte, pues ya me cuesta mucho trabajo, la verdad, ya a mi edad y todo el desmadre que hice en mi vida, pues sí me ha pagado la factura. Pero a pesar de que, bendito sea Dios, de que tengo 12, voy para 12 años limpio, sin alcohol y sin drogas, eso es lo que me ha mantenido limpio. Y acepté por el respeto y por el cariño y ese gran cariño que le tengo hasta el cielo a Macho Camacho, la verdad. Yo sé que él, de allá del cielo, él nos va a ver.
A mí me dolió mucho su muerte, la verdad. Y hasta la fecha lo sigo recordando con mucho afecto y con mucho cariño. Bueno, ya la exhibición con su hijo pues va a ser totalmente diferente, ¿no? Dicen que es exhibición, pero arriba del ring se calienta uno y que pues ya saben lo que va a pasar. Yo espero esa noche hacer una exhibición, la última definitivamente ya no me voy a subir un ring. Esta va a ser la última, definitivamente, exhibición en mi carrera como boxeador. Y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera. Ahora sí voy a prepararme, ahora sí voy a entrenar, porque las exhibiciones que he hecho con el Travieso Arce, pues la verdad, con todo respeto, pues solamente boxeaba nomás 2 días antes de la exhibición con él. Pero en esta pelea pues es totalmente diferente, porque pues con todo respeto el Machito es mucho más pesado. Aparte, él es, con todo respeto, es un gran peleador que desafortunadamente pues hay cosas que por las que no llegó, pero él solamente la sabe. Pero era un peleador sumamente con muchas facultades. Y lo que se aprende no se olvida, ¿no? Entonces voy a tratar de hacer esa exhibición del agrado de toda la gente. Voy a prepararme ahora sí como si fuera una pelea formal, porque así lo requiere. Y voy a tratar de que toda la gente salga contenta. Y esta va a ser, ahora sí, como dice Saúl, esta va a ser la última. Aparte, quise de que pelearan Julio y Omar. ¿Para qué? Para tener ese recuerdo, para que el día de mañana que yo ya no esté en esta vida, pues les quede de recuerdo. Voy a tratar también de meter a Cristian, mi hijo, un round. Voy a tratar de meter a Nicole también, mi hija, un round. A mis nietos, pues a lo mejor también los meto para que tengan ese recuerdo. Bendiciones para todos, y el 19 de junio va a ser una noche mágica. También puede ser un tributo a la rivalidad México-Puerto Rico que le ha dado tanto al boxeo mundial, y si consideran que puede ser un ingrediente extra para que sea tan atractiva esta última exhibición que vas a hacer. Gracias. Sí, mira, si de por sí, ¿me entiendes? Ya el nombre de Héctor Macho Camacho, que es un ícono del boxeo a nivel mundial, y la rivalidad, que tuvo conmigo fue algo que nunca se ha visto en la historia en México. Es la pelea más, con todo respeto para los demás boxeadores, es la pelea más vista, es la pelea que realmente paralizó México, y ha sido y será siempre la pelea más vista de que se ha dado en México. Y lógicamente sí, es un tributo para Macho Camacho, ¿me entiendes? Y eso es lo más importante. Ya México-Puerto Rico, pues ya sabemos que es una gran rivalidad, que ha habido una gran rivalidad de que peleó Wilfredo Gómez con Salvador Sánchez, y de ahí han venido muchas y muchas peleas. Otra pelea más de México-Puerto Rico, y entiendo, pues tengo la pendiente de esta pelea. Mi padre me habló sobre esta leyenda aquí, me dijo que este hombre estaba chingón en su tiempo, que no puede hacer nada. Que Chávez es lo mejor que ha enfrentado. Y por eso estamos aquí, para lucir bien y poner Puerto Rico y México en esto de toda Latinoamérica. ¿Sabes? Los mejores boxeadores de Latinoamérica. Thank you so much for watching this video. And make sure to subscribe for more videos of your favorite fighters over here on Fight Up TV. And give us a follow online as well at Fight Up TV on Twitter and on Instagram. We appreciate it, guys.